Creatives, bienvenidos a Creative Imagínate, donde echamos a volar su imaginación. Si no ven el letrero, no es mi culpa, pero es que escribo como hormiga. Pero bueno, aquí dice mix creativo, que si no saben qué es un mix creativo, es un mix. Es un video donde hacemos más de una manualidad. No sé si han visto, pero en anteriores videos yo por lo general solo hago una cosa y solo una. Pero en este video vamos a hacer tres cosas y les traigo una sorpresota. No sé si varios de ustedes recordaban a Cristina Ramos. ¡Holis! Andamos muy apretadas, pero es por el espacio. No me gusta. Si no, ahorita cambiamos de espacio. Y pues, los que no conozcan a Cristina Ramos, ella subía videos aquí en el canal, pero últimamente ya no pudo subir. Es que está un poco desconectado de esas redes sociales y por eso no he podido subir videos. Pero aquí estoy de nuevo y pues les traemos esta sorpresa. Y pues este va a tratar acerca de tres manualidades, las cuales van a ser... Y pues, creatives, vamos a hacer tres manualidades, no una. Vamos a hacer tres. ¿Y qué vamos a hacer de manualidades? Bueno, pues vamos a planear muchas cosas, pero principalmente vamos a hacer por la de Lidia, luego la mía y luego la entre las dos, ¿ok? Vamos. Si no se preguntan cómo que la de Lidia o la de Cristina, ¿cómo? Ajá. Si no saben qué, es que una la voy a enseñar a hacer yo. O sea, yo voy a hacer el doblaje y van a salir mis manos y todas estas cosas. La segunda van a salir las manos de ella, va a salir su voz. Ajá. Y la tercera van a salir unas partes de mis manos, otras partes de sus manos, pero el doblaje va a ser de ambas. Ok. ¿Va a estar cool? La primera manualidad va a ser así como para decorar tu cuarto, va a ser así unas letras grandes que lo puedes hacer. Que lo puedes hacer de imprevisto, yo la verdad lo hice de imprevisto. Y pues con cosas que tenía ya, no, absolutamente no compré nada. ¿Ah? Y la segunda manualidad, ¿qué pasa? Mira, la manualidad que yo pienso tener es hacer una pelota de globo. Pero no va a ser de esas que se hacen así, sino va a ser una pelota así normal cualquiera, que puede aventarse al suelo y a lo mejor rebote. Yo no he hecho la prueba. Pero sí tengo aquí una pelota de muestra y solamente que le quitaríamos el listón porque ese no lo pude conseguir. Así que esa va a ser mi manualidad, una pelota de globo, puede ser con agua o con arroz. Y la tercera manualidad que la vamos a hacer entre las dos va a ser una cajita con un extraño paralelogramo. Sí. Que es como de una forma que hay veces que... ¿Conocen los chocolates? Que de seguro sí los conocen. Como los Ferrero. Pueden meter, digamos, la gente piensa, bueno, va a ser un chocolate cualquiera, un Carlos Quinto o así, pero si le metes unos chocolates Ferrero, allí adentro cualquier tipo de chocolate, es un bonito detalle para estas fechas navideñas. O que ya salimos, o que ya vamos para el 6 de enero, que ya empezamos año, pues esa cajita también te puede servir como que para todos tus propósitos de año nuevo. O la puedes regalar simplemente ahora que vuelvas a la escuela, se la puedes regalar a tu mejor amigo. Le puedes guardar muchas cosas ahí, cuando lapiceros, gomas, todo lo que encuentres en tu vida, como una hermanita pobre que se cayó y perdió un ojo. Y vamos con lo que vendría siendo la primera manualidad. Les explico materiales y procedimientos. ¡Vamos! Vas a necesitar periódico de preferencia que tenga así puras letras, puras letritas como esto. También vas a necesitar cartulina, de color que quiera. Yo tenía solo verde, pero solo cartulina. Vas a necesitar cúter o tijeras. Un plumón, lápiz o lapicero, foamy o pincel, puede ser cualquiera de los dos, de preferencia pincel. Esmaltes, de los que tengas, o pinturas como estas. Y ahora sí, vamos a empezar. Lo que vas a hacer primero van a ser dibujar en la cartulina iniciales o varias letras. Puede ser tu nombre, el nombre de tu canal, lo que tú quieras. Yo dibujé las iniciales y las vas a recortar, como ves aquí, con un cúter, pero después le vas a hacer este movimiento, las vas a pegar al periódico muy bien con cinta
Y lo que vas a hacer va a ser comenzar a pintar para que sea más padre. Yo empecé a pintar con este barniz porque se me ocurrió y dije que pensé que era una buena idea para empezar. Le puse un poco de brillantina o glitter, no sé cómo lo conozcas. Y si utilizas colores claros, mejor, porque se va a notar un poco la diferencia de las letras y eso se va a ver un poco más padre. Y cuando lo quitas se ve algo así. Tienes que remarcar con plumón o con el mismo esmalte. Yo lo remarqué con el esmalte para que se notara muchísimo más. Y ahora vas a recortar las letras del periódico justo por el borde, como puedes apreciar por aquí. Ten mucho cuidado si todavía no está seco el esmalte, porque si no, bye. Y le das en el foamy o en alguna otra parte y algo así te queda. Ya nada más te queda recortar los bordes y algo así nos queda la primera idea. Bueno, aquí estamos nuevamente y vamos a hacer un tutorial. Es una pelota de globos y se ocupa globos, tijera, agua. Aquí están los materiales. Yo compré unos 5 porque no la pienso hacer tan grande. También tijeras. Y vamos a ver, a hacer este tutorial ahí abajo para el agua y todo eso. Tu globo con agua, no mucho, poquito, si quieres hacer la pelota chica. Vas a cortar el extremo del globo y con ayuda de alguien vas a meterlo y vas a ir poniendo capas y capas, rosa, amarilla, naranja. Vas a poner diferentes cortes de los que tú quieras y después los envuelves en el globo y queda tu pelota. Esta es la pelota que me... la hice con 5 globos porque quedó pequeña, pero es para rebotar, jugar y todo eso, ¿verdad? Y esta es la que ya tiene más de 5 globos y esa sí quedó más grande, quedó más cool. Y esta es la que sí tiene como para hacerle así. Esta se necesita por lo menos como unos 10 o más de 10 globos. Se necesita un globo de esos de payaso. Bueno, en otro tutorial voy a enseñar a hacer esta, pero sí es muy complicado, ¿ok? Y pues ya saben que solo a las personas que comentan por aquí abajo, ya les dije en videos anteriores, en serio, lo que quieran comentar, si quieren comentarme un emoticón, una letra, lo que quieran, pero comenten, pues solamente esas personas van a tener saludos, así que vamos con los saludos. Pero que sean comentarios buenos. Sí. Pues empezamos desde el video de Feliz Navidad porque ahí casi nadie comentó, solo dos personas, que fue Ileana Aguado y Nacris jugándola. Muchos saludos para esas personas. Y ahora vamos con el videoblog de lo que vendría siendo la música, que aquí sí comentaron un poquito más, que fue Nacris jugándola. Artésima Cortés. Artemisa Cortés. Exandra Noriega. Otra vez la que se habla. Y Calia Telles. A todos ellos les mandamos muchos saludos, muchos besos. Y bueno, los queremos, bye. Y seguimos con el otro video que fue el de Pixel World. Es que les dije que si querían que les siguiera subiendo de eso, pues comentarán. Y saludos para Cristiano Ronaldo y para Johnny777, que su canal es un muy buen canal. Me suscribí a su canal y pues si gusta pasar por él, en mi canal está su canal agregado. Ustedes me entienden, pero bueno, esto fue todo por este especial. Cristina Ramos volvió. Como les había dicho, ella seguía aquí videos anteriormente, pero pues, ya volvió, es lo importante. Así que, pues, si no saben mi propósito de nuevo, es que voy a estar sacando a más personitas en el canal, no solo a mí y a ella, sino voy a tratar de sacar a fans de la imaginación. Y pues, ¿cómo? Les por sacarlo. Pues esto fue todo, suscríbanse, denle un like.
verdad, comenten lo que quieran para que en el próximo video salgan sus saluditos. Y bueno, sí, solo quería avisar si me conecto con mis amigos, porque a veces estando muy ocupada y así, pero no se preocupen que aquí vamos a estar subiendo videos una vez al año. ¿Cómo que una vez al año, Cristina Ramos? A ver, no, díganle que se comprometa a subir por lo menos cada dos semanas. Por lo menos cada dos semanas ella va a subir. Y si no sube videos cada dos semanas, le vamos a hacer algo a Cristina Ramos. Ok, me comprometo, pero no es muy seguro. Por lo menos cada dos semanas. Y si no, pues...